en esta edición de Mundo Cristiano. Miles de costarricenses se reunieron para adorar a Dios en un evento donde participaron varios cantantes cristianos. El problema de la migración a nivel mundial es el tema que Alex Campos trata en su nuevo sencillo. Conozca cómo un ministerio ayuda a combatir la indigencia en Argentina. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Beatriz Rojas. Gusto en saludarles y gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Soy Horacio González y comenzamos con las noticias. En Costa Rica se dio un evento evangelístico sin precedentes en el estadio más grande del país. Se trata del Gracia Fest, que reunió a varios cantantes cristianos como Alex Campos, Lily Goodman, Redimidos, Marcela Gándara y Evan Craft. Nuestra compañera Stephanie Sánchez estuvo en el lugar para cubrir todo lo ocurrido. Veamos. Pasadas las 3 de la tarde dio inicio el Gracia Fest con la interpretación musical de la banda costarricense Fuego, quienes con sus populares temas como Asombrado y De lo más profundo aperturaron el evento. Seguidamente subió al escenario la mexicana Marcela Gándara para recordarles a los miles de presentes cuánto los ama Dios con su popular tema Supe que me amabas, entre otros temas de adoración. Minutos después, continuó el estadounidense Evan Craft, quien interpretó varios de sus temas originales y también covers de Hillsong y Elevation Worship. Uno de los momentos más épicos fue cuando los miles de presentes encendieron las luces de sus celulares para elevar a una sola voz adoración a Dios al ritmo de Evan Craft. Ya cuando cayó la noche, subió al escenario la dominicana Lily Goodman, interpretando clásicos que a más de uno se le erizó la piel, recordando sus inicios en los caminos de Dios. Chávez, uno de los promotores y cantantes del Gracia Fest, nos contó su experiencia en la actividad. Pero súper feliz de estar aquí en el Gracia Fest. Creo que ha estado lindísimo y todavía seguimos, pero es un evento que creo que debería pasar siempre, todos los años, y ojalá cada vez la gente se apunte más a venir para que siga sucediendo. El exdiputado y excandidato presidencial de Costa Rica, Fabricio Alvarado, también dio su opinión sobre el Gracia Fest. En este momento en particular, eventos como estos creo que pues, le devuelven la esperanza a la gente, le devuelven la esperanza a las familias. Es importante que se abra la oportunidad para cada vez más eventos como este por el mensaje que se transmite. Mi pequeña ya tiene 10 años y ya le ha tocado escuchar y ver lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder. Luego del tiempo de adoración, sonó un poco de rap al ritmo de Redimidos, quien también subió al escenario junto a su hija Samantha. Después de ese momento tan emotivo, reprodujeron en las pantallas del Estadio Nacional un video del arquero del Real Madrid, Keylor Navas, quien es costarricense y con propiedad le habló a cada uno de sus paisanos. Es el número que llevo dentro, sabiendo que adoro. Sé que ante todo mi lamento levanto mis manos hoy. Yo en Jesús ayer, levanta tus manos y alaba a Cristo. ¡Ah! Finalmente subió al escenario el cantante Alex Campos, quien puso a todos a moverse al ritmo colombiano. El cantante también aprovechó esa actividad para estrenar su nuevo tema musical, Vuelve Vida, junto a la rapera cubana Danay Suárez. Hay poder en el arrepentimiento, Dios es fiel, Dios no está muerto,
Gracia Fest, más que un festival de música, fue un festival de salvación que logró dejar una huella en el suelo costarricense y en el mundo espiritual. Estefanía Sánchez, Mundo Cristiano. Alex Campos recientemente estrenó su video musical Vuelve Vida junto a la rapera cubana Danay Suárez. El cantante colombiano se sentó a conversar con nuestra compañera Stephanie Sánchez sobre esto y más. Veamos. Vuelve Vida es el nuevo video musical de Alex Campos que recrea la situación que viven miles de familias venezolanas y de otras naciones al tomar la difícil decisión de dejar sus países por las crisis políticas y sociales. Va a ser una canción muy especial en lo social. El video habla de una familia desplazada de Venezuela. Entonces, obviamente es como que vuelva la vida también a los países que sufren toda esta problemática social y que por mil razones tienen que salir de sus países para buscar una mejor vida. Este tema musical también está inspirado desde la perspectiva espiritual en el libro bíblico de Éxodo. Bueno, Vuelve Vida es una canción que escribí leyendo el Éxodo, pensando en Moisés, ¿no? ¿Cómo se sintió Moisés al ser desterrado, al ser prófugo de la justicia de Egipto? Su tristeza, su melancolía de tener que dejar algo atrás, ¿no? Pero cuando vemos más adelante, Dios como le dice, no, yo te envío de vuelta porque yo voy a traer vida a mi pueblo, ¿no? Y de eso se trata esta canción, de que vuelva la vida, no solamente a un pueblo, sino que vuelva la vida a nuestro corazón. Vuelve Vida cuenta con la colaboración de la rapera cubana Danay Suárez, quien surgió a la fama luego de ganar un premio en Viña del Mar, cuando tomó la decisión arriesgada de cambiar la letra de una canción para hacer un llamado pro vida. Campos inició la campaña de expectativa de Vuelve Vida con una serie de videos que compartió en sus redes sociales, en los que brinda consejos sobre temas como el matrimonio y los sueños. Porque yo creo que el Vuelve Vida es que vuelva vida a en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Cuando yo comencé con la campaña de Vuelve Vida, mucha gente comenzó a escribir, mire, estoy perdido en mi matrimonio, yo no tengo esperanza de que esto vaya a funcionar. Entonces, bajo lo que la gente escribía, yo decidí hablar sobre el matrimonio, algunos puntos y a reiniciar, a volver a comenzar, lo mismo en los sueños, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿cómo hago para soñar? Yo la verdad no veo cómo, no tengo los recursos. Entonces me enfoqué un poquito a contestar un poquito a esas par de preguntas que la gente más hizo dentro de los videos para volver a comenzar, para reiniciar, para avanzar. El cantante colombiano puede dar estos consejos porque él ha experimentado en carne propia lo que es volver a la vida. Años atrás él fue diagnosticado con cáncer en la garganta con un pronóstico de que no volvería a cantar. Fue desilusionante, desmotivador, pero bueno, ¿yo para qué le canto a Dios si Dios va a pagar mal? ¿Para qué me prometes cosas que después no me vas a cumplir, ¿no? Entonces en una queja con Dios, cuestionar muchas cosas. Pero entre esa queja y cuestionar, obviamente sabía que, o sea, fuera de Dios no hay nada, ¿no? O sea, yo puedo tener mil cosas por pensamientos, pero entiendo de que, pues, así como Job, ¿no? Bueno, pero tú eres Dios. No entiendo nada de lo que está pasando, pero pues hazlo como tienes que hacer. Y dentro de lo difícil nace la canción Al Taer del Maestro, ¿no? Ese es el resultado de todo este desafío de fe. Y entiendo que algo está por pasar, ¿no? Cuando cambio mi lírica de oración, de queja a Dios, comienza a pasar algo aquí. A veces es cuestión de reiniciar nuestra oración, ¿no? A veces pedimos, Señor, dame, por favor, ¿dónde estás? Reinicia tu oración y comienza a cambiar el pedir por agradecer lo que aún no tienes. Y eso se llama fe, ¿no? Y ahí estás reiniciando tu oración y dándole vuelta a lo que realmente Dios está esperando de nosotros. Finalmente, él me dio su perspectiva de cómo puede mejorar la iglesia evangélica a nivel mundial. Yo creo que ser más abiertos, ¿no? Escuchar más a lo que está pasando a nuestro alrededor, involucrarnos más
en la sociedad. No es como que no, aquí estamos nosotros, aquí está la gloria de Dios y el que quiera venga para acá. Salir, ¿no? Tenemos que salir, infiltrarnos en la política, en la música, en el deporte. Creo que como pastores, los líderes tienen que aprender a lidiar con esta clase de gente, aprender a que sus reuniones atraigan no solamente a la persona buena que está buscando a Dios, sino a una a la que no quiere nada con Dios. Tenemos que ser atractivos, tenemos que ser sagaces y tenemos que infiltrarnos en una sociedad que necesita urgentemente de la luz de Jesús. Estefanía Sánchez, Mundo Cristiano. Recuerde que nuestra página web está siempre actualizada con todas las noticias cristianas. Búsquenos en mundocristiano.tv. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24/7? Ingresa a Facebook, coloca / Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. La familia sigue siendo lamentablemente la institución más atacada en el mundo. Cada vez son más las iniciativas que buscan relegarla a un papel menor. A pesar de eso, muchos cristianos están levantando la voz en favor de la familia y recientemente una comitiva de personas participó de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Cuál es el papel de la familia y qué debemos hacer como cristianos para defenderla? Para hablar de este tema, hemos invitado al escritor y conferencista Sixto Porra, quien tiene una larga y dilatada carrera en este tema. Así que, bienvenido, Sixto, a nuestro programa. Es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Horacio. Un saludo a quienes nos están mirando y felicitaciones por el extraordinario trabajo que hacen. Muchísimas gracias. La primera pregunta, en su opinión, ¿por qué cree que la familia está siendo atacada en estos tiempos? Bueno, la familia siempre ha sido atacada. Hay que recordar, por ejemplo, en la época de Moisés, que el faraón mandó a matar a los niños. En la época de Jesús, Herodes mandó a matar a los niños. Todo el modelo de la izquierda histórica tenía como objetivo matar la familia para que el Estado fuera el que dirigiera los estamentos sociales, pero no han logrado acabarla. Hoy hay un nuevo ataque que se ha levantado vertiginosamente y el problema que ha encontrado es que ha encontrado mucho dinero detrás que lo ha financiado este movimiento. La otra vez participaba en la UNAM en México en un debate que me invitaron para estar con el movimiento lésbico gay y estábamos nosotros y ellos dijeron, esta lucha es de los políticos, nosotros nada tenemos que ver con ello, lo que queremos es que nos dejen vivir tranquilos y no nos persigan ni nos hagan cosas que nos lastimen. Bueno, ahí viene detrás cuando uno puede entender que es una agenda política que encontró en algún momento un asidero y ha venido en contra de la familia. Número uno, quiere destruir la institución del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, lo que garantiza el nacimiento natural de los niños y la presencia de un padre y de una madre. Y número dos, se quiere atentar contra la vida del niño que aún no ha nacido. ¿Y cómo podemos evitar estos ataques? Bueno, usted tiene que entrenar a sus hijos para que ellos puedan levantarse como líderes en el futuro. Ahí tiene que comenzar esta historia, tiene que comenzar en casa. No tengamos miedo. Yo voy a confesarte algo, Horacio. Cuando Helen y yo nos casamos, yo no quería tener hijos. Yo dije, yo no quiero traer hijos a un mundo malo. Pero un día en oración, Dios habla a mi corazón y me dice, es que necesito líderes para su generación. Y encontré una razón para tener hijos. Hemos educado a nuestros hijos con la meta de que ellos se conviertan en líderes para servir a su generación. Aquí lo digo directamente, los buenos tienen que tener hijos. Si no, los corazones heridos, resentidos, los que quieren acabar con todo, son los que van a gobernar. Y no solamente los buenos tienen que tener hijos,
tenemos que tener hijos y entrenarlos para que puedan entrar al campo político, al liderazgo empresarial, llegar a la Suprema Corte, para dirigir los destinos del mundo, que es volver a Génesis 1, donde Dios establece al ser humano para gobernar, para dirigir. Pero la iglesia renunció a este campo. Lo que hoy veo es un despertar. Entonces, en primer lugar, la respuesta de la sociedad está en casa. En segundo lugar, la iglesia debe de entrenar líderes en el campo político como los he entrenado en el campo empresarial, como los he entrenado en el campo misionero, pero con sentido de misión. Es decir, no es que yo quiero ser presidente, ministro, senador o magistrado de la Suprema Corte por un ego personal. Uh-huh. No, sino que debemos de entrenar a nuestros hijos y crear escuelas de capacitación para poder gobernar el destino de las naciones con los principios cristianos. Y esto no es nuevo. Es volver a los principios que han hecho grandes las naciones desarrolladas. Si usted va a las naciones desarrolladas, tienen un fundamento cristiano. La constitución de los países latinoamericanos inicia diciendo, ponemos a Dios, invocamos a Dios para que nos dirija. Fue el decálogo, el fundamento de la constitución política en cada uno de nuestros países. Son los valores y los principios judeocristianos los que pusieron el estamento, el fundamento de la sociedad que hoy conocemos. Sixto, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de defender a la familia? De todos, tuya, mía, de quien nos observa. Nosotros tenemos que entender que nace en escuela. El otro día escuchaba a un padre decir, mi pequeño hijo de 8 años comenzó a escuchar las burradas que hoy se quieren decir e imponer a través de los sistemas educativos. Él levantó la mano y dijo, maestra, eso no es así. Los niños necesitamos un papá y una mamá. Y nacemos de la barriga de mamá. Bien. Lo dijo claro. Así es. Lo estableció claro. Entonces, empodere a sus hijos, eduque a sus hijos. No tenga miedo. Déjeme llevarle a otro escenario. Siempre el péndulo que sube, baja. Y aquí nosotros tenemos que entenderlo. Hoy el mundo entero está ya tomando conciencia. Tristemente, los países latinoamericanos siempre vamos detrás. En el pasado, Europa mató a los niños, hoy lo lamenta porque se quedó sin juventud y sin niños. Y están pagándole a las familias para que tengan niños. O sea, no puede bajar la natalidad porque perdemos la generación de relevo. Entonces, no podemos matar a nuestros niños. Eso fue una estrategia de los países, de algunas organizaciones mundiales en los países desarrollados para controlar natalidad. Pero no podemos caer en la trampa. Opuesto está haciendo la comunidad árabe en Europa. ¿Qué hicieron los árabes? Ir a Europa y ¿cómo la están colonizando? Teniendo hijos. Así punto. Es. Nada más. El otro día di una conferencia en Francia y era fácil darse cuenta cómo la comunidad árabe está tomando los países europeos. ¿Cómo? De una forma natural. Llegan, se instalan y tienen hijos. ¿Qué debemos de hacer la gente buena? Instalarnos donde quiera que estemos y tener hijos, no tenerle miedo a la política, no le tengamos miedo a la política. La política no es corrupta ni sucia. Los sucios son los que lo han tomado y han ensuciado la misión hermosa de hacer política. Esto nos pone en un nuevo escenario. La respuesta para el ataque a la familia es de todos. Número uno. Y número dos, escúchalo bien. Pronto, cuando la oscuridad invada la tierra, vendrán a las iglesias, vendrán a la familia, los vecinos nos buscarán y preguntarán, ¿cómo ustedes tienen paz? ¿Qué es lo que ustedes han hecho diferente? ¿Cómo educan a sus hijos? Sigamos haciendo el bien y esto hará que el mundo despierte. Sixto, brevemente, la importancia en esta reunión de la OEA. Fui invitado y lamenté no haber podido ir porque tenía ya un compromiso de algún viaje, pero una delegación enorme de líderes cristianos de toda Latinoamérica se hicieron cita en la OEA, en Asamblea General de la OEA, y gracias a Dios la OEA ha abierto las puertas para escuchar a las ONG. Antes solamente iban
los que querían impulsar la agenda en contra de la familia. Hoy está lleno de buenos expositores, de personas destacadas, políticos nuevos que en cada país latinoamericano están levantando la voz para defender la familia. Quiero felicitar a cada uno y quiero decirle que cada persona pagó su boleto, se entrenó, se capacitó. Así se escribe la historia. Sicto, 30 segundos para tu mensaje final para los amigos que nos están viendo. No tenga miedo en este mundo oscuro, siga brillando y deje que Dios le use como una plataforma donde quiera que esté. Eduque, entrene, forme a sus hijos en el campo de la sexualidad y enseñándoles que ellos nacieron para ser cabeza y no cola. Gracias, Sixto, por habernos acompañado. Un inmenso placer, bendiciones. Gracias. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Era Sixto Porra, conferencista internacional, escritor, que hoy nos acompañó a analizar este interesante tema alrededor de la familia y el papel que como cristianos debemos tener. Ahora hacemos una pausa comercial y regresamos con más de su programa Mundo Cristiano. Mundo Cristiano te acompaña en todo momento. Infórmate al instante de los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Síguenos como Mundo Cristiano. El aumento de la indigencia en Argentina generó una crisis que hace correr a las organizaciones de ayuda humanitaria y abre una oportunidad a la Iglesia para llevar un mensaje de salvación a muchos necesitados. La crisis económica y la inflación hicieron que en los últimos años se duplicara la cantidad de indigentes en la ciudad de Buenos Aires. Suelen dormir en la calle o en albergues y dependen de otros para poder subsistir. Julio y Jesús nos cuentan su historia. ¿Por qué razón terminaste durmiendo en la calle? Fue por una situación de que he perdido a mi madre, y bueno, fue en el 2007, y bueno, fue ahí cuando la misma depresión me llevó a la calle a mí. Lamentablemente conocí el hambre, el frío. Mis calzados eran dos pedacitos de cartones. ¿Hace cuánto venís a comer al comedor de acá? Todos los miércoles, jueves, viernes, con los otros grupos de otros muchachos que vienen a darnos de comer a mí, a mi hermana, ya hace 7 años. La conocida Plaza de Mayo, rodeada de la Casa Rosada y el histórico Cabildo, son escenarios de la solidaridad. Matías y Marcelo nos cuentan de qué se trata Ayuda Urbana. Ayuda Urbana es un grupo de chicos que se juntan en la iglesia y con el fin de salir a dar alimento a los que más lo necesitan. ¿Con qué necesidades se acerca la gente? Nos ha pasado encontrar personas que se nos ponen a ayudar y nos dicen: hace una semana que nadie me dice ni hola. Y bueno, tratamos no solamente de compartir un alimento o un abrigo, sino también la dignidad de devolverle esa calidad de ser humano y de persona que tiene. Muchos se acercan por un plato de comida o un abrigo, pero encuentran en la charla algo más que lo material. Nosotros somos un grupo de fe, trasladamos nuestra fe y nuestra esperanza hacia las personas para que confíen que también Dios le puede cambiar la vida. ¿Cómo conociste al Señor? Justamente que no podía caminar más porque yo estaba en una plaza donde sé que ya mentalmente sé que ahí están enrejados y me agarraba de ahí hasta que me caí, no podía caminar más. Fue mi primera oración donde el cual le dije: Señor, le digo, ¿qué hice yo? Le digo, para merecer esto. Le digo, lo único nomás que pedía era un colchón, fuerza y agua caliente. Dios suplió esos 3 pedidos a través de Ayuda Urbana y su vida cambió para siempre. ¿Qué es Ayuda Urbana para vos? Fueron las primeras personas que se arrimaron. Y a través de ello, obviamente, pude ir paso por paso. O sea, en ningún momento me han discriminado. Para mí significa estar acompañado de alguien y entablar una conversación, reírnos, disfrutar un poco y salir un poco de la realidad. Hace varios años que Ayuda Urbana fue convocada por una organización secular para ser parte del proyecto Frío Cero. ¿Cuál es el objetivo de Frío Cero? Toda la gente que puede llegar acá o los que están acá alrededor puedan venir a comer, que ellos saben que de lunes a viernes a las 7 de la tarde hay diferentes grupos
Entonces la gente puede acercarse acá y puede tener un plato de comida y una amistad, ¿no? Como ustedes pudieron ver, en estos días que hubo varias muertes, donde Red Solidaria amplió Frío Cero y se sumaron los clubes de fútbol, River, Vélez, Lanús y varios diferentes clubes, se sumaron colegios, se sumaron sociedades de fomento y bueno, eso se extiende. La necesidad material siempre puede ser suplida por el Estado o por la solidaridad de la gente, pero lo que ellos realmente necesitan es esperanza y Ayuda Urbana sabe cubrir esa necesidad. Desde Buenos Aires, informa para Mundo Cristiano, Judith Kou. Llegó la hora de despedirnos. Un millón de gracias por su sintonía, pero la información no acaba aquí. Claro que no, porque tendremos muchas más noticias desde nuestras redes sociales. Ya usted sabe, búsquenos como Mundo Cristiano. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Bendiciones.